Andrés Manuel López Obrador ya entregó su solicitud de registro ante el INE. Arturo Páramo, tú andas por allá, los detalles. Oye, ¿cómo estás? Muy buenas tardes aquí. Hace unos minutos Andrés Manuel López Obrador cumplió este requisito de entregarse la comunicación para solicitar un registro de su candidatura a la presidencia de la República, la compañía de los presidentes de los partidos Movimiento de Regeneración Nacional, el Partido de Encuentro Social y el Partido del Trabajo. Ahorita Andrés Manuel López Obrador está haciendo un discurso ante decenas de personas que están en la explanada del Instituto Nacional Electoral y que puede resumir fácilmente tres puntos que López Obrador ya ha externado en esta contienda. Uno de ellos es que el problema más difícil a resolver, el problema más acucioso de este país es la inseguridad, y él se va a levantar todos los días y dice, va a replicar aquello de la mañanera. A las 7 de la mañana ya estará trabajando con el Gabinete de Seguridad para tratar de revertir poco a poco esas condiciones de inseguridad. También acaba de anunciar que enviará al Congreso una iniciativa para modificar el artículo 108 de la Constitución y poder someter al presidente de la República en turno a juicio por delitos electorales y también por actos de corrupción. Y López Obrador también ha insistido en que el cambio que él está proponiendo a este país es pacífico, que él no va a tener represalias para con nadie que haya estado en las administraciones anteriores, y él marcará un antes y después un cuenta nueva para comenzar a construir este país. López Obrador está terminando en estos momentos este discurso. Él está acompañado en todo momento de su esposa Beatriz al lado de él dando este discurso, y pues habrá que esperar hasta el 29 de marzo para ver si la documentación que entregó es suficiente para el Instituto Nacional Electoral para aprobar su registro y que inicie su campaña por la presidencia de la República, la tercera ocasión que lo hace, Yuri. Pues vamos a estar al pendiente. Muchas gracias, mi querido Arturo Páramo. Ponle atención a lo que dice y nos cuentas al ratito. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes, 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.